Buenos días, soy la poeta y novelista Marta López Luaces. Voy a leer un poema de mi libro Los arquitectos de lo imaginario, que se titula Las preguntas del regreso. Y luego está el mar, y más allá los andrófagos, un pueblo aparte y el desierto a robot. Y después el cielo abierto y algo más. Una raza de monstruosa y el sendero incierto del deseo. Y eso es todo, la curiosidad del suspenso sin las claves del secreto. Y nada más, sí, el gozo de las múltiples lenguas. Y el siguiente que leeré se titula Ifigenia. De las traiciones, una, que la nostalgia desangra. El sacrificio la salva. Diana, y con ella, una pausa, como gesto del anonimato que se extingue en el espejo cóncavo que da de sí un vacío que la confirma. Ifigenia, en umbral invisible de sus movimientos, deja que Diana camine por su alma. La llama de la ordalía no arde para los inocentes. Gracias.